Hola amigos de nuestro canal, por aquí de nuevo en sus hogares, molestándolos por aquí un ratico, divirtiéndose en la cocina. Hoy vamos a hacer un pollo bastante fácil, unos contramolos de pollo. Muy, muy divertido, muy fácil, con pocos ingredientes, pero con un aroma. Se van a asustar viendo los ingredientes que vamos a utilizar. Aquí tenemos contramurlo, lo vamos a marinar. Lo saqué muy tarde del congelador. Están un poco congelados. La idea es que estén bien, bien descongeladitos. Vamos a utilizar unos con piel, unas dos unidades con piel, el resto sin piel o como quieran. Porque vamos a dorar, vamos a sacarle ese saborcito a la grasa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a marinar con páprica. Con comino molido. Orégano. El orégano, el laurel con el pollo. Increíble. Sal y pimienta como siempre. Vamos a mezclar, que esto quede untado de estas especias por todo lado. Vamos a dar por aquí una grande, que quede unas buenas porciones para los comensales. Y tengo aquí una sartén ya que está calentándose. Vamos a agregar un poquito de aceite. Se me fue la mano ahí en el aceite, voy a sacar un poquito para acá. Aquí vamos a hacer un arroz blanco normalito, que va a ser el acompañamiento de este pollo. Mientras va cogiendo aquí saborcito, tenemos aquí una cebolla blanca, unas papitas que nos va a ayudar a espesar lo líquido de este caldito. Tengo por aquí ya de cuenta propia, que me encanta, que son unas aceitunas y unas uvas pasas. Esto puede ser como un complemento. Ustedes lo pueden cambiar por champiñones, por maicitos, como deseen. Pero sí o sí, la cebolla blanca, ajo y papa es infaltable en esta receta. Un diente de ajo bien grandecito. Dos papas medianas y una cebolla blanca. Importante siempre la cebolla y el ajo, que no falta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dorar nuestras piezas de pollo, en este caso contramurlo. Por lo general, yo siempre, para enseñarles a ustedes, siempre utilizo o condimento, en este caso,
piezas de pollo, de carne distintas, ya sea res, cerdo, lo que sea. Lo que quiero es que aprendan, pero ya saben que entre más tiempo dejemos las piezas de carne marinando, pues más rico va a quedar. Yo lo hago es porque la premura del tiempo. Aquí tenemos una pieza con piel. Como esto va a dorar, va a soltar más grasita. Necesitamos dorar las piezas por los dos lados. Vamos a dejar que dore por un lado, ahí perdonan el ruido del horno, tengo ahí unos encarguitos. Mientras tanto, vamos a utilizar este dientecito de ajo más pequeño. Para aromatizar el aceite donde vamos a hacer el arroz. Ya muchas veces lo hemos hecho así, no agua, no hacemos arroz. Le colocamos un poquito de aceite, calentamos, tener cuidado que no se queme el ajo, porque ya saben que se amarga. Y vamos a hacer una tacita de arroz. Ya huele más bueno este pollo. Vamos a ver que se caliente el aceite, que el ajo suelte todo su sabor, aromatice el aceite. Es cuestión ahí de segundos. Agregamos el arroz, pues poquito ahí para acompañar nuestro plato. Y vamos a darle vuelta al pollo. Pues si se pega no hay problema, porque ahora desglasamos con algún líquido, ya sea agua, vino, fondo de pollo, de verduras. Ahí van tomando color. Con el agua, sal, y listo. Mientras tanto, por aquí vamos a picar nuestra cebolla.
Puede ser de este tamaño, si no les gusta, puede ser más pequeño. Hay gente que no le gusta sentir la cebolla. No entiendo por qué. Si es tan bueno. Y a esta cebolla le vamos a agregar un diente de ajo grande. Que vamos a reservar por aquí. Vamos a seguirle dando vuelta aquí al pollo a ver cómo va. Ya empezó a hervir el arroz. Le mermamos fuego. Miren el color que ha tomado el pollo. Por aquí le falta. Vamos a darle vuelta por aquí. Vamos a doblar otra vez por acá. Y va soltando la grasa de la piel. Todo eso aporta sabor. Vamos a pelar por aquí estas dos papas. Adelantamos trabajo mientras dora el pollo. Obviamente tenemos solamente la piel del pollo cocida, ya en su interior le falta. Y más que siempre tenía un poquito de frío, que no la saqué temprano del congelador, no me alcanzaron a descongelarse del todo. Entonces ahorita le vamos a dar cocción con líquido. El almidón de la papa va a ayudar a espesar. Ya si vemos que está muy líquido, pues ahí está la fécula de maíz, que nos saca a veces de apuros para darle consistencia a un caldo, a un fondo, a una salsa, en caso tal que lo necesitemos. Es bueno tener en la casa ahí un poquitico. Listo, vamos a darle de vuelta a esto. La última vueltecita. Y vamos a picar la papa en trozos más o menos grandecitos, apenas de este tamaño. Yo siempre les saco una basecita y paro la papa.
Vamos a retirar el pollo. Esto huele delicioso. Y apenas estamos empezando. Mi hermana, aquí calor. Y vamos con la cebolla y el ajo. Aquí la cebolla con su jugo va ayudando a soltar todo este pegote, que es el pegotico que nos va a dar mucho sabor a la preparación. Vamos a dejar la papita por aquí y vamos a picar las uvas pasas o la ciruela pasa. Unas 4 o 5 son suficientes si quieren aportar como sabor. Como jugar con los sabores, el dulce de la ciruela, la acidez de la aceituna, es experimentar en la cocina a ver qué nos resulta. Esto va a resultar unos contramulos bien bien aromáticos. Listo, seguimos aquí rehogando. Aumentar aquí calor. Así despegamos más este fondito. Que tiene todo el sabor de las especies que le agregamos: el comino, la páprica, la pimienta, el orégano. Que son unos trozos medianos de cebolla. Ya si los desean más pequeños, no hay problema. Y vamos despegando el fondo. Vamos a agregar las aceitunas y la ciruela pasa. Y le voy a agregar un chorrito de agua para acabar de desglasar o de arrancar ese fondo pegado que tiene. Y miren qué tan fácil es esta receta. La aceituna saca todo ese saborcito que tiene, se unta con la cebolla, hidratamos la uva, la ciruela pasa, agregamos otro poquito, si tienen fondo de pollo lo pueden hacer, fondo de verduras, un poquito de vino blanco no quedaría mal. Ustedes ya saben cositas y si ven mi programa han aprendido cositas a mi lado. Miren pues, ahora vamos con la papa. No se quede nada por aquí afuera.
Y para acabar de ajustar, vamos a agregarle, si esto se deja destapar, yo con la mano mojada, jugo de naranja, que puede ser natural o este juguito que encontramos en el mercado. Ser generosos, porque necesitamos acabar de ablandar la cebolla, poner blandita la papa y acabar de cocer las piezas de pollo que la estoy introduciendo aquí en este momento. Vamos a tapar por ahí unos 15 minuticos. Como yo les decía ahorita que el pollo va muy bien con el orégano y con el laurel, vamos a agregar una hojita de laurel. Y listo, vamos a tapar, esperamos 10-15 minuticos y listo. Vamos a ver cómo va nuestro arroz. Esto también le falta más o menos lo mismo. Para que continuemos con la receta y le vamos dando vueltica. Vamos a bajar un poquito de calor. Y ahorita regresamos y le damos vuelta. Bueno, ahorita solamente le agregamos sal al pollo, si recuerdan. Vamos a probar aquí. Y vamos a dejar otros 5 minuticos destapado porque vaya evaporando. Ya saben que hay que hacerle presión. Dejarlo con la tapa para que el pollo termine su cocción interior. Y miren que ya tiene cuerpo este caldito. Vamos a ver qué tal. Delicioso. Falta muy poquita sal. Ya si les queda muy espeso, terminan con agua. No es necesario más jugo de naranja. Está en su punto. Un pollo muy aromático, muy 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 rico, delicioso. Apenas es el caldito espesito, delicioso. Vamos a dejar entonces otros 5 minuticos así destapado, que evapore más rápido. Vamos a ver cómo está. Tenemos listo nuestro arroz, el acompañante, y mientras termina ahí, pues vamos, o a mí me toca aquí organizar aquí el espacio para poder emplatar. Tirar aquí nuestro arroz. Ya está listo, todo quedó esto aquí al mismo tiempo. Voy a retirar esta hojita de laurel, ya hizo su labor. Vamos a sacar aquí una porcioncita. Huele rico este con el ajo. Me hace todo bien, bien fresquito. Acabo de hacerle muy bueno. Y vamos a sacar nuestro pollo contramuslo, bien aromático, con todos estos ingredientes que. Especialmente la cebolla, las aceitunas y la uva pasa son como muy de la cocina marroquí. Bueno, este me lo inventé yo, que vi por ahí recetas y cogí como de cada receta como lo que más me gustaba. Por eso tenemos este resultado. Digamos que son unos contramuslos a la naranja, un contramuslos aromáticos, que no se quede este juguito tan delicioso que acompaña estas piezas de pollo.
No se diga más, terminamos por el día de hoy con esta receta innovadora, fácil, con pocos ingredientes. Y miren pues el resultado. Aceitunas, ciruela pasa, la papita, el contramuslo que doramos al principio y un acompañamiento perfecto que siempre es, que no falta en los hogares, que es nuestro arroz blanco. Entonces les dejo con esta preparación tan fácil y tan rica, huele delicioso. En este momento, estos aromas tan espectaculares. Aquí los dejo pues antojados, un abrazo para todos y espero que nos vean dentro de 8 días. Nos veremos.